Arrepentidos, aterciopelados comienza su sección sobre el gobierno Petro. Yo estoy como muy triste. En medio de una entrevista, la reconocida banda se sinceró sobre lo que piensa del actual gobierno y el apoyo que le dieron en su momento. Aterciopelados es una de las bandas más reconocidas de rock alternativo en Colombia, no solo por su música, sino por su estilo y forma de pensar, detalles que los ha diferenciado del resto a lo largo de los años. Gracias a su autenticidad musical, en la que se caracteriza por mezclar el rock con raíces de folclore, sus proyectos musicales se han destacado, al punto de volverse en un referente de dicho género musical en el país. Si bien durante su trayectoria han sido reconocidos por su música, la banda también ha dado de qué hablar por su forma de ver el arte y hasta por sus opiniones políticas. Recientemente está haciendo noticia en Colombia, aunque no por su música, sino por una opinión que dieron sobre el gobierno de Gustavo Petro, en la que hablaron de su decepción con lo que está sucediendo. La vez que Aterciopelados apoyaba a Petro. La banda es recordada porque durante la campaña presidencial de Gustavo Petro junto a Totó La Momposina crearon un tema musical en el que sin lugar a duda mostraban su apoyo al político. Petro, mi presidente, cuando el cambio será real. Lo bueno ya se viene, ese pacto es promesa de unidad, decía parte de la canción de aquel tema musical en el que hubo algunas personalidades de la farándula como invitados. Desde entonces, tanto la banda como su vocalista Andrea Echeverri han demostrado estar de acuerdo con el gobierno, esto mucho más después de que Petro quedara en la presidencia, aunque al parecer su pensamiento ya había cambiado radicalmente pasando a la decepción. Aterciopelados sobre el gobierno Petro, el sistema está tan viciado que es lo mismo. En medio de una entrevista que la banda de rock bogotana concedió al programa de opinión y política Al Punto con Jorge Ramos, se sinceraron y dieron su opinión de lo que piensa del gobierno actual, aun cuando en su momento le mostraron su apoyo. Todo sucedió cuando Ramos les indagó sobre si se arrepienten de haberse ligado con un político, a lo que en un principio mencionaron que no se habían ligado, sino que solo habían creado una canción. No nos ligamos, fue que tocamos un tema, expresó Echeverri ante las cámaras. Posterior a eso, Jorge aprovechó para mencionarles, luego cantaron un tema con él, a lo que Andrea y Héctor dieron una respuesta afirmativa, llegando a recordar que incluso la cantante llegó a bailar con Verónica Alcocer. Pero el tema no terminó ahí. El periodista reiteró en su pregunta, ¿se arrepienten de apoyar una causa de la cual ustedes en este momento no sé si la comparten o no? Obteniendo una sincera respuesta por parte de Andrea Echeverri. Andrea aprovechó la pregunta para hacer mención a su aparente decepción con el gobierno actual, manifestando que el sistema está tan viciado que es lo mismo. Yo estoy como muy triste porque al final como que todo se parece. Uno pone su corazón en que todo va a cambiar, en que alguien da un discurso de amor y uno dice que por fin algo que resuena con lo que yo siento. Y pues al final, como dice Héctor, como que todo el sistema está tan viciado que es lo mismo, contestó la vocalista de Aterciopelados.